Muy buenas a todos, aquí Cairo se está mintiendo desde el Extremo Oriente. Otro capítulo más de Good Eater 2. Hace ya como, no sé, ¿cuánto hace que no grabo Good Eater 2? Ahora lo digo, un momentito. Joder, desde el 21 de octubre, ¿no? Es que no subo. Bueno, que no subo y no grabo. Así que vamos a darle, vamos a empezar. No, con, o sea, ya verás tú de risa con los controles. A ver, tenía algo que hacer aquí en los correos. No tengo nada en correo, así que vale. Inventario, a lo mejor me cambio los pantalones. No me gustan, o sea, está, tiene su aquel, pero no me acaba de... ¡Ah! Era en... Arsenal. No era Arsenal, ¿qué coño va a ser Arsenal? ¡Gipolla! Ah, hostia, ¿veis cómo no me acuerdo ya? Fin, da igual. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¡Hala, chaval! Sí, era Arsenal, sí, el aspecto. Esto mola. Esto mismo, ya está. Y tan pichi, ahora. No sé, me gusta este estilo ahora. Tengo las ropas que me dice que sí, pero que no es. Hay algo ahí raro que no sé cómo explicarme. A ver, ¿qué me cuentas, Gil? Romeo acaba de llegar y Kota y él ya han hecho buenas migas. Aquí hay algo. Continuar episodio. ¿Te has enterado? Aún no. El muro de la sección A17 del barrio esencial continúa dañando tras el ataque a Nagami. Y por supuesto, en la unidad de Extremo Oriente acabaremos con cualquier Nagami que intente colarse. Sin embargo, me he dado cuenta de algo. He visto la angustia en los ojos de las madres con sus bebés cuando pasan junto al agujero. ¿Cómo podemos llamarnos God Eater si tan siquiera podemos hacer que se sientan a salvo? Muy loable. Estoy de acuerdo. De hecho, no podemos considerarnos ni caballeros. Por eso he aceptado una misión para solucionarlo. He oído que hay una gran escasez de materiales Shiyou. Shiyou, este tío ese Nagami tiene mucho swag. Shiyou. Debe de ser cosa del destino. Por desgracia no tengo tiempo para conseguirlos. No tengo la habilidad necesaria. Bien, en marcha. Tiene que haber algún modo de... ¿Eh? ¿No, lo tengo? ¿Quieres acompañarme? Estupendo, te agradezco mucho. Mi información libre, pirómano. Una vieja presa resulta indispensable como fuente de agua, pero ha sido invadida por cigotes y por un Shiyou. Acaba con ellos y recupera la presa. Los Shiyou son realmente ágiles y cuentan con una dura coraza exterior, pero no les gusta demasiado el fuego. Practica tu puntería con sus rótulas o con su cabeza y se la han comido. Gracias por la información. Elige a la derecha el dispositivo de vínculo de apoyo que hayas equipado. Vale. El dispositivo de vínculo de apoyo seleccionado al aceptar la misión se ha utilizado, aunque equipes otro distinto después de aceptar la misión. Vale. Vale, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Apoyo. No sé. ¿Ibari? No, Alika. Nunca hemos estado con Alika. ¿Y esto qué es? Vale, no, y esto de que me cuesta 20, no me acuerdo. Pasados 2 minutos tras que comienza la misión, todos los chavales activan hila de vínculo nivel 3. Desde el minuto 5 hasta el 10, al devorar se obtiene más munición a la Gami. El consumo de energía del equipo se reduce un 30%. El primer golpe de un luchador específico romperá un vínculo. Joder, hostia, eso está muy OP. Energía, velocidad, energía. Durante 2 minutos tras iniciar la misión, el consumo de energía se reduce un 30%. Gilipo, esto no me gusta nada. Desde 0 a 2, pues vale. Energía, desde el minuto 2, este sí, ¿ves? Venga, vamos a pillárnoslo. De Romeo, pues empezamos. Es verdad, nos explicaron lo... Buah, es que nos explicaron las cosas estas de los vínculos de apoyo, ya ni me acuerdo, así que... ¡Listo! Ya tengo ganas. Luego seguramente haré las misiones estas de secundaria, las haré ya aparte. Esta misión no, porque esta misión aquí, a lo mejor tiene algo que ver con la historia o no. A ver, ¿cómo se fijaba aquí? Vale, de uno, yo estoy para moverme. Cabrón. ¿Por qué pierdo el focus, la mira, por decir así? Vale, un cigote destruido. Sí, bueno, no es cigote o cigote, como la pronunciación no sé cómo varía, a lo mejor. Ya. Explosionador y ñam. Vale.
A lo mejor estaría bien que te avisaran de en plan, oye, que ya se te ha pasado el efecto. Te jodes. Molaría. Rulo para correr, vale. Te digo que dejar un juego a 2 semanas es una putada muy elegante, ¿eh? Hola, amigo, ¿vas a venir? Sí, ha venido, sí. Ups. Qué manejoso. Da, da. Muy. ¿Habrá espadas con imbuidas en fuego y demás mierdas? No, fíjalo, bonito. Atrás. Ahí no tengo alcance. Ni se te ocurra comer. No es mi turno. Es que no tengo. La mierda de energía, macho. La mierda de energía es demasiado, macho. Vínculo de apoyo. Ahora me puedo tener apoyo. O sea, no me coste menos, creo. Ay, mi garganta. Una garganta súper seca, tío. Vale, creo que es hora de usar esto. Usar esto también. Toma. A ver, le hemos hecho daño, pero no. Como es, no es de fuego. Nos quita un poquito de daño de viento. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Que hacemos bastante, hacemos poquita. No, no, no. No entres en cólera, cabrito. ¿Dónde ibas? ¿Ya? Mola. ¡Niam! A la VR, vale. Yo cojo esto que es piedra gélida. Ahí no brilla nada. Ahí tampoco. Ningún objeto cercano, por favor. Se ve que no. No ves tú esto, tío. Llego. Llego, no me jodas. Llego. Te jodes que he conseguido. Yo era hablando impuro. Luego los elementos los he usado, pero bueno. Ya tenemos la misión de Stray Age. A ver, Emil. Conseguir consumibles. Mío. Obtener objetos consumibles activados. La recompensa de financiación de misión actual incluirá consumibles. Amistad. Absorber oráculo al explotar. Al devorar, perdón. Ignorar tiempo. A ver, tiene pinta de ser bastante OP, bastante épica. No sé. Gracias por tu ayuda, colega de batalla. Faltan varios días para que el muro vuelva a su estado original, pero los civiles ya están más tranquilos. Y mira, he conseguido varias cosas de los Arakami. No es demasiado, pero a mi arma le... No te pertenece a ti por derecho. Espera, te pertenece a ti por derecho. Sin ti la misión habría sido un fracaso. Te las concedo de buen grado. ¿De veras? ¿Hablas en serio? Bendito sea el cielo, camarada. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias a ti, mi arma celestial será más llamativa y poderosa. Debo hallar el modo de recompensarte. Devolver un favor a un compañero es un principio de caballeros. Deja que comparta mi mejor té con tu persona. Vale. ¡Devuélveme el puto maletín! Emil ha aprendido la habilidad Ira Mutua. Vale. Pues ya tenemos una misión hecha de la historia. Bueno, de la historia de esta gente. Que no sé. A ver, este no tiene más... ¿Sí, no tienes tú nada? No. Puedo hacer una misión de la historia. Especial. Nieve, luna y flores. Un Ukonbasara, un Chiyou y un Kongo se aproximan al templo. Un grupo de antiguos seguidores del templo accedieron al mismo en solitario. Por lo visto,
con la intención de convertirlo en su lugar de descanso eterno. El equipo de reconocimiento nos está protegiendo en una instalación subterránea cercana. Date prisa. Vale, vale. Ahora, el coste total es 30, 30, 100. Vale, vale. Lo de evento no sé a qué obedece. Ya, nana. No, a ver, what? O sea, me parece un sitio, ¿no? Y otro sí. Vale, Irina. De apoyo, o sea, esto puede meterle todo lo que quiera, siempre y cuando no supere el 100%, es decir, ahora tengo un 70%. De segmento 5 hasta segmento 10, tras iniciado el primer golpe de luchador específico, romperá un vínculo. No puede ser antes del minuto 5, que igual esperar 5 minutos no me compensa. Ahora te ha comentado un 10% de los 10 segundos hasta diseñado para Lika, por Lika para ayudar en combate. No. Armadura, como es en evento. Desde el minuto 2 hasta el 5 tenéis un evento, vale. Y como esto va desde el minuto 2 hasta el minuto 5, ruptura segura si va mal. Y... Espera. Ya está. Es que si me meterme o... Ah, no, no puedo. Vale, ya está. Ya con esto ya se acabó. Vale, pues... De apoyo no sé si coge... Bueno, de apoyo no vamos a cambiarlo, venga. Elegimos. Excepto el jugador, los miembros activos no usarán vínculo de apoyo. Vale. ¿Cómo que vínculo de apoyo? No lo entiendo. Ah, que no puedo. Ah, porque está Kota en el sitio. Vale. Pues es uno de 40. Pues puedo poner Testaferro. O sea, ir a total. Testaferro no voy a ponerlo. Y, o no sé, ya me habéis hecho dudar. Y nada, ya está. Ya con esto vamos listos. Más que nada por el hecho de tenerlo así, más o menos asignado. Ya está, ahora sí. Era porque estaba en los dos sitios y todos decían, no puedo darte apoyo y pelear al mismo tiempo. No se puede, colega. Lo siento mucho, pero no se puede. Puto catarro. Parece que... Bueno, sí, lo ha dicho él. I guess that means it's up to us to handle all the personal relationships inside the branch. We got this. Sí, Capitán Kota, primera dimensión. Yeah. Hey, dude, if you could do like one thing for me, don't be all formal, yeah? Calling me captain and stuff, it still sounds kind of weird. Let's keep it casual, all right? Like, hey, Kota, what up? Vale, Kota. Awesome. That's mostly what I like to hear. Ah. Oh, hey, you down to grab some food after the mission? The restaurant here is top notch. Vale. My treat. So what do you say we go smash these origami and get to the delicious part? Qué majo, es muy majo el tío este. No sé, no me contaba, excepto con el comandante este asqueroso. El que estaba en nuestro sitio. Excepto ese tío, los demás son muy majos todos. Se ve que los origami tenían un factor de anticapullo o algo así, se los cargaba a todos los capullos. Porque no me encontraba con nadie cerdo, por decir así. Si este, no me acuerdo cómo era, de débil. ¿Era débil al trueno, puede ser? Hola, Fatu. Sé que el punto débil de este era la boca, ¿no? Rueda. A ver, entra fuego, nada. Hielo. Bueno, hielo le hace. No, no le hace nada. ¡Hay cogido al amigo conejo! Es que no sé quién es ya. Atrás, rueda. Hasta luego, escribe cuando llegues. No se puede desvendar, consigo encontrar una ubicación más segura. Da, puedo con ello. Además, somos tres, malo será la situación. Apareció un enemigo mediano, utilizando coordenadas. Uf. Igual aquí sí que tenemos un puto problema. A eso somos cuatro, o sea, dos para dos y ya está. ¿What? ¡Ha hecho la croqueta! Te quiero amaestrar. Pero como no vas a querer, es un mierda. Estamos haciendo bastante daño. ¿Eh?
Bueno, que ellos sigan así, yo me encargo de este a solas. Es muy... muy difícil. Bueno, a ver, es un remaster del PSP, creo. Así que no puedo pedir peras al olmo. Si fuera un remake todavía, pero no puedo... ¡No! ¡Comes en mi turno! Mierda. Pensaba que había hecho el ataque, no me pregunté por qué. Este es súper útil lo del el apoyo, ¿eh? Súper útil. Hago el triple de daño a la tontería. Bueno, ¿qué? Acero de puro... No lo he leído. A ver, no espero que sea un Dark Souls de pulsar un botón para leerlo, pero un poco de me dieran un relaxi. Los agarran y llegarán en cualquier momento. La danza se ha hecho en emboscada, flanqueos. Te recomiendo que cambies de posición. No, porque si cambio de posición, este tío se va a ir a la mierda y no me da la gana. Quiero derrotarlo lo antes posible. Vale, uno menos. A este a fuego. Cambio. Como mola, tío. Mola, llevas con gente, eso sí. O sea, supongo que la gracia del juego está en que... en eso, que te puedes llegar a conseguir a gente y cazar con ellos y todo esto. En plan Monster Hunter, la verdad, no sé. ¡Hostia, el mono! Vosotros se carga de mono, que yo de mientras le meto a este. ¡Hijo de puta, ha saltado! Pues nada, me encargo de este. Este espero que lo salte. Este tenía el de punto de vida en la cola, en la cara y en otro sitio, no me acuerdo. Y en la punta de la pop. De otro sitio. A ver. Vale, vale. Hostia, espérate. Gracias, Kota. Igual con subir consumibles no me vendría nada mal, Me cobres contra el fuego. Este contra el fuego es potente también, ¿Dónde vas tú? Sí, que el ritmo está roto, corre. Corre que explota. No hay creeper. ¿Se la pela mucho el fuego? Es que no lo sé. Ha tenido 50 y... 43 de daño, no sé. El otro corriente. Dios, a la mierda, en serio. Eso no puedo saltarlo yo, pedazo de mierdas. No me gusta nada eso, Pues si me vas a dar la oportunidad... O sea, si da la oportunidad de que escape, tienes que dar la oportunidad de seguir cazándole. No, sería lo suyo. ¿Dónde vas tú? Ya, aquí ahora he recuperado un huevo de vida, cabrón. Ahí llevas. No hacemos tanto daño como antes y eso me tiene que preocupar. Ahí, ahí le he dado, me ha hecho bien. No, ya es que te meto, Este está corriendo, pero bien. No saltes, que te reviento. En azul, supongo que serán mis aliados que también están por aquí. No. Vale. Vamos. El mono fuera. Y solo me falta el angelito. A ver si tengo que calentar los morros a alguien, A ver si...
Camina. El Pou a lo mejor. El Pou lo tengo que subir un poco, ¿eh? Los puntos de... ¿Peo? Hostia, un peo, no sé. Este cabrón estará comiendo como un hijo de su madre, ¿no? Pues no. Uy, se da cuenta. ¡Hola! Vale, vamos así y a la rótula. Tendrá que darle cuidado. ¡Hostia! Tengo que comprar consumibles ya, ¿eh? Cuando te va a matar. Hostia, como quita el bicho, ¿no? Y tú igual te estás calentando mucho y al final te voy a tener que calentar los morros muy fuerte, ¿eh? Atrás, atrás. Tenemos espada y telita. Vale. A las rot. Joder, ¿en serio? Ya está. Pero corred a buscarlo, cabrones. No saltes. No, girón. Vamos. Le queda poquito ya. En teoría le queda poquito. Y tan. Carnaviar. Perfecto. No fue easy, no fue easy. Nos hemos tirado como 10 minutos. No fue easy. Porque a los cabrones suben por las paredes, yo no puedo hacer nada. Muy mal. Muy mal por su parte. Aquí me parecía ver un ano. Un ano no. O sea, una especie de brillo, pero no sé qué no. ¿Alguna cosa más por aquí? No. Tampoco ha sido tan complicado, la verdad, pero yo qué sé. El tema es que el tema se me mata. El tema de que tú puedas saltar. O sea, el bicho puede saltar, pero tú no tengas ninguna forma de seguirlo. Esto se sale. Y una resistencia. Vamos a ver qué tal. Velocidad de objeto curativo. Ataque oculto, una espada escopeta. Velocidad de objeto. Nada, ese. Nivel 2 de espada segadora y espada vampírica. Curación radial. Ese. Mola. Mira que voy a cambiar las armas en modo de par. Me callo. I don't know if you know, but this girl right here is Mutsumi Chikara. She is more than just a chef. She is a miracle worker. We used to eat all this bland crap. Field-safe rations and Finrur-made giant corn products. All that changed when Mutsumi arrived. Real quality comfort food. Just like my mom's recipes. Con lo joven que parece. Flattery won't get you any extra, you know. Vale. It's not flattery, I'm serious. The restaurant's been way busier since you arrived. Everyone says so, really. They say it's like eating at home again. That's sweet, Mr. Koda. Maybe you'll get a little extra after all. Here you go. No. Sorry for the wait, but I really hope you like it. Oh, sweet, it's ready. Chow o'clock. Come on. Oh my gosh. It's so good, right? Qué rico. Es que no lo pruebo, no sé. Luego corremos detrás de una gami, tampoco pasa nada. The Far East is full of awesome local secret kind of stuff, just like Mutsumi's cooking. You're new, but I want you to see it all. So I'm gonna make it my personal quest to show you the wonders of the Far East. Gracias.
Majete, muy majete. Por dicho es que la gente, o sea, no hay enemigo en general, aparte de los Oragami, que son bichos o son seres, vale. Pero no hay un enemigo en común, o un tío a borde, no. Bueno, el borde está el capitán ese, pero ya nos hemos olvidado hasta de él. Pero bueno, vamos a ver si hay algún correo para nosotros. No. Vale. Pues en fin, chicos, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y recordad que abajo en la descripción tenéis para votar vuestro favorito el domingo de streaming. Así que nada, hasta luego.